Estamos en línea, estamos online, señoras, señores. Martes 3 de noviembre, cuando menos nos demos cuenta, este mes también se nos va a ir rapidísimo y vamos a estar prácticamente ya con sombreritos de Santa Claus, van a ver. Los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que ya está con nosotros. Los sobrevivientes en línea, los sobrevivientes que platicaba yo la otra vez con mi compañero Leo, cómo dio esto un giro después de estar en radio, ahora estar aquí en video, pero bueno. Nos estamos acoplando, todavía estamos terminando de acoplarnos a esta nueva etapa. Señoras, señores, yo soy Wilmaro Ponce y ya veo a mi compañero que viene bien bañadito, bien peinadito. Hombre, Se echó ahora sí. su gelecito, todavía es Ahora greñudito. sí. El señor Leo del Arte. Sí, todavía. ¿Qué pasó, mi querido Marito? ¿Cómo ¿Qué están? ¿Cómo pasó? están todos? Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Bienvenidos sean a los sobrevivientes. Oye, ayer, ¿no? El buen look que traía del copil, Buenísimo, Quetzalcopili, buenísimo. que. Fíjate que mucha Oye, gente está sí. diciendo, oye, Leo, se me hace que sí, en sus vidas pasadas fue algún gran tlatoani. Oye, pues qué bueno, ¿no? Que Que te sería veo, se bueno te ve la percha, se te ve la ponerme percha. en ese tema, ¿no? Sobre todo, ¿no? Hubiese sido, era como el dios sol polo rojo que estoy, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Pudiese ser. La altura sí, Pero la altura sí. me da gusto. La altura sí la tienes. Oye, no, sí, la altura sí, obvio. Pero el tema acá era saber qué significaba, ¿no? O sea, porque uno luego se pone las cosas y, ay, No, te vi no, padre, estuvo tu penacho. padrísimo. Es lo que te iba a decir, ese Tonatiuh, es padrísimo platicar con él. Gustó mucho el programa de ayer del especial Día de Muertos, precisamente por lo mismo, porque sabe mucho. Y cuando precisamente ya al final que le comentas del copil, del penacho, como le decimos vulgarmente, que luego te empieza a decir, ah, mira, los colores significan esto y lo que traes aquí, esos. Es el atardecer y acá significan, canijo, y de cuántas plumas es que porque cada pluma representa, y no, 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 la verdad es que es un cuate que sabe mucho y es pues padrísimo Muchísimo. platicar con él porque se da uno cuenta, mi querido Leo, que nos falta un montón, mano. Uno le Hoy no. sabe, le conoces a la historia por encimita, esa es la verdad, pero no, no, no. Claro. Tonatiuh está cañón, Tonatiuh está cañón en todo lo que es pues temas prehispánicos. Y entonces, si no lo han visto, pues ahí está, aquí está, abajito de este video, ahí encuentra todavía este especial del 2 de noviembre que fue ayer, el Día de Muertos. Y pues véanlo, porque la verdad es que sí aprende uno, ¿eh? Aprende uno mucho con Tonatiuh. Bastante, la verdad es que, como bien lo comentas, o si no, métanse al canal de YouTube en UNERadio, así nos También. encuentran, ahí van a ver, ¿no? Ahí véanlo, lo ponen en su pantalla para que ustedes puedan ahí percibirlo mejor, unas palomitas hasta que hay tiempo. Y además, es una manera de iluminar nuestra mente como mexicanos, ¿no? Tú ¿Cómo lo no? mencionaste ayer, que dijiste qué tan enriquecedor es esto, y aparte, pues hasta sientes que uno se sienta más orgulloso de lo que ya es de México, ¿no? Padrísimo, ¿no? Porque muchas veces, sí, ¿no? Y te despierta ese espíritu de nacionalismo que nos hace falta muchísimo a muchos, ¿no? Que sí decimos, ah, sí, somos mexicanos, pero te vas a cualquier otro lado y ya eres ya te sientes de ese país, ¿no? Algo que a veces no pasa con los extranjeros, lo vemos mucho con los norteamericanos, donde quiera que van, sí, soy estadounidense, y sí, soy estadounidense, ¿no? O vienen de Sudamérica, bueno, soy argentino, che, no, que acá, que a nosotros nos hizo casi, casi a mano de Dios, ¿no? Una cosa así. Entonces, siempre están como muy orgullosos de sus raíces, está padrísimo. Y a nosotros como mexicanos también, pero hay muchos que luego sí dicen, no, me voy a España y empiezo a hablar como español, ¿no? O sea, lo hemos visto en muchos mexicanos que se Arsa, van al hostia, extranjero. hostia, tío. Sí, sobre todo los españoles, Aquí, los futbolistas, ¿no? sí. Sí. Ahí está Guardado, ¿no? Que ya de algún tiempo igual se le empieza a pegar un poquito el acento a Carlos Vela. Y bueno, en fin, muchos. Pero también Inauguró aquí, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez fue Hugo el Sánchez. primero que se fue allá a triunfar a España. Y sí, hombre, que fíjate que yo opino, Arza, Jolines. Ah, sí. Pasó Hugo, ¿qué pasó si pateábamos el mismo bote, ¿no? Pero le mandamos Exacto. saludos a Hugo. Y ahora te voy a decir algo. Aquí también, o sea, por ejemplo, mi tocayo Leonardo, que también se fue a Argentina, igual llegó y vino y ah, sí, bueno, yo tener esto, boludo, ¿no? No, Sí. yo asegurarte que esto va a estar, pero yo sí, eres argentino. No, soy mexicano. ¿Y por qué hablas como argentino?
No lo sé, es que viví un tiempo allá. ¿Qué? ¿10 años? No, 6 meses. O ¿Cuánto sea, no sé, no manches, no manches, mi pibe. Pero tiempo bueno, está viviste allá? padrísimo conocer. Estuve 15 días, ¿viste, boludo? Estuve 15 días, boludo. Sí. Sí me acuerdo del buen pibe. Y luego ya después de cuando tenía tiempo acá en México, ya estaba hablando como el de la central. ¿Qué pasó ese, mi carnal? ¿Qué trancha? ¿No? ¿Y tú qué pasó? Pues no, que argentino. Muy bien. No, la verdad es que a veces sí se nos olvida un poquito, pero está padrísimo. A mí me gusta mucho durante toda, desde que fue viernes, obviamente sí capturé la parte del Halloween, que también lo festejamos. Me puse acá un disfraz de calavera, que yo creo que iba más ad hoc con el disfraz de ayer, tal vez calavera y el copil, se hubiera visto genial. Pero bueno, no tenía otro, entonces lo dividí. El copil, pues lo utilicé perfecto para el programa de ayer con mi buen Tonatiuh. Al cual pues, le mandamos un fuerte abrazo y el agradecimiento por enseñarnos tanto, ¿no? Y a la gente que ¿Cómo también no? que nos comente ahí si le gusta o Claro. no le gusta. Muchos me dicen, es que no me gusta la historia, carnal. No, es que, no, no, a mí más el desmadre. Pues sí está bien el desmadre, pero pues échale también un poquito, ¿no? Para cuando te pregunte a alguien, o extranjero, lo que sea, sepas contestarle un poquitito, porque a veces hasta los mismos extranjeros, pues ¿Saben saben más? más de nuestra cultura Claro, que nosotros por mismos. supuesto. No, 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 y para que sepamos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, señor Duarte, hay que conocer nuestras raíces, hay que conocer nuestra historia para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Es importante que sepamos. Pero bueno. Así es. Oye, Lito, pues Así es. prácticamente, Dígame. aunque es martes, pues ya ves que la gente, de todos modos, ayer estuvo medio flojilla. Entonces, vamos a platicar rápidamente de los fenómenos astronómicos de este mes de noviembre, que no te puedes perder, mi querido Lito, amigos que nos están viendo. Van a haber dos lluvias de estrellas. Dos lluvias de estrellas, va a haber un eclipse, va a haber cientos de estrellas. Que bueno, estos son los mejores fenómenos astronómicos de noviembre de 2020. Y pues dice que va a haber cielos despejados, señor Durán. Hoy hace un cielo despejado, me estoy viendo. Ayer hizo un cielo despejado igual. Una temperatura, me gusta cuando este año va a pintar para muy frío, ahora que entremos a ¿cómo se llama? Al invierno. Y ya se Bien. siente de repente, ¿no? Abres la ventana, hace calorcito, pero abres la ventana y ya sientes ese airecito decembrino que le digo yo, así gélido, rico. Entonces, pues está cada vez bajando más la temperatura, lo cual a mí en lo particular me gusta mucho. No sé usted qué opine. Y el caso, señor del arte, es que el penúltimo mes de este año, pues es perfecto para ver a Orión y a Tauro. Ahí me explico. Okay. Amiga de Tauro. No, no, no. Esto no tiene que ver. Son dos de las constelaciones más famosas por las decenas de objetos de espacio profundo que aparecen con ellas, como la nebulosa de Orión, la M42, señor del arte, o el Betelgeuse. Y también la estrella gigante mil veces más grande que el Sol. Imagínate nada más, que podría Wow. convertirse en supernova en cualquier momento. Una estrella mil veces más grande que nuestro astro rey, imagínate. Bueno, el caso es que, por favor, tome nota de toda la gente que le gusta esto del espacio, de estar viendo hacia el cielo, hacia arriba. Vienen estos fenómenos astronómicos muy espectaculares en noviembre. Y de entrada, señor del arte, vamos con el primero, que es entre el 5 y el 12 de noviembre. Pues este fin de semana, señor del arte, empezamos con la Así lluvia de es. estrellas Táuridas, se llama, señor del arte. ¿Cuándo es 5? Sí, el jueves, este jueves. A El partir de este jueves. jueves y hasta el otro jueves, es decir, de jueves a jueves va a ser la lluvia de estrellas. Vamos a tener que estar ahí cazando a mi querido Lito. En cuanto haya una noche despejada, una noche buena, que digas, ahorita súbete, te subes a la azotea, mi hermano, y a observar el cielo, porque va a estar padrísimo. Esta dicen que es formada por los restos del cometa Encke o Encke. Las Táuridas se dividen en dos: Táuridas del norte y Táuridas del sur, y en ambos casos se trata de una lluvia de estrellas de baja intensidad, de pocos meteoros, pero muy brillantes, que pueden observarse, perdón, durante algunos segundos antes de que desaparezca el cielo nocturno. Mientras las Táuridas del sur, mi querido Lito, van a tener su pico de actividad
la noche del 5 de noviembre, es decir, este jueves, con unos 10 meteoros por hora. Fíjate, 10 meteoros por hora, mi hermano. Okay. O sea, esto va a estar bastante bueno. Y las Táuridas del Sur se van a ver más y mejor durante los primeros minutos del 12 de noviembre, cuando puedan apreciarse aproximadamente 15 meteoros por hora. Así que va a estar bastante wow. bueno. Y luego el 17 de noviembre, sí, mi querido, ¿qué tenemos el 17 de noviembre? Ya quiero comprarme mi telescopio. Oye, el 17 de noviembre tenemos lluvia de estrellas, Leónidas. Leónidas, así como. Leónidas, así me decían en la. Una amiga me decía así en la universidad, Leónidas. ¿Leónido? Leónidas, Leónidas. ¿A ti te decía Leónidas? ¿Qué pasó, Leónidas? ¿Qué Leónidas? Pues no sé, por, me llamo Leo, y pues, de cariño me decía Leónidas. Cada quien, ¿no? Pero le mando un saludo donde quiera que se le quiera mucho. Y pues bueno, como cada año, las leónidas provocadas por los restos del cometa 55P Tepetl aparecerán en la dirección de la constelación de Leo, ¿no? Ah, pues por eso leónidas, huevón. Por eso leónidas, no, hombre. Pues, yo decía, por ahí va esta claro. misma relación. Bueno, alcanzarán un pico muy, muy favorable la noche del 17 de noviembre, cuando será posible observar unos 15 meteoros por hora. Aunque no será lluvia de estrellas espectacular, pues la actividad máxima de las leónidas ocurre cada 33 años. Imagínate, lleva la misma edad que yo, ya me quemé, digo, tengo esa edad. Ah, ya te por quemaste. Eso también, todo está conectado, todo está, sí, no. Mi nombre, el año, lleva de estrellas cada tres, leónidas, no, pues oye, qué padre, ¿no? Y bueno, la próxima. La lotería nomás, ¿no? Voy a comprar, a ver si el 17 de noviembre me pasa algo. Imagínate, Marito, ¿qué tal si ya? No, ¿sabes qué? Ese background que tú tienes, yo lo voy a tener real acá. Ándale. Ese Marito. Pero bueno, con un coco. Fíjate que esto va a ser aproximadamente tormenta de meteoros será. Bueno, esto de las leónidas ocurre cada 33 años, como me quedé, y la próxima tormenta de meteoros será en el 2030, o sea, aún le falta. Será posible ver algunos, sí, no, 10 añitos, y será posible ver algunos meteoros si las condiciones lo permiten. Bueno, ese es del 17 de noviembre. 17 de noviembre, luego tenemos ya el 30 de noviembre que viene un eclipse lunar penumbral, señoras y señores, estos fenómenos astronómicos de noviembre que cierran con este eclipse que será visible desde México y va a oscurecer una fracción menor de la luna. Los eclipses penumbrales, señor del arte, para quien no sepa, ocurren cuando la luna llena pasa a través de la umbra, o sea, la sombra parcial de la Tierra. Okay. Provoca esto un efecto de oscurecimiento sobre el satélite natural por un par de horas. Así que pues va a estar bastante interesante. Esto va a ser el último día, el día 30 de noviembre, que va a caer el lunes, mi querido Lito. Va a caer el lunes. Ok, entonces, bueno. Ojalá que tengamos cielo despejado para poderlo ver. Y va a estar padrísimo. Y pues todo el mes prácticamente, señor Durante, mira qué buena foto. Mira nada más qué buena foto. Sí. Digo, ahí se ven sus dedos. Más sí, que se ven los dedos, mi hermano. Pues es que es... ¿Se ven las manchas de ahí de la tablet? Sí, de la tablet. Sube y baja. No se aprecia la foto. Sí se ve un poquito ahí Júpiter, ¿no? Es pero quien estamos qué viendo. Buena fotografía. Oye, es que te iba a decir que todo el mes Júpiter y Saturno, bueno, respecto a los planetas, pues Júpiter dicen que va a seguir siendo visible durante todo el mes en su tránsito por Sagitario, lo mismo que por Saturno. Y el mejor momento para verlos va a ser inmediatamente después del anochecer, antes de que se oculte por el suroeste. Ambos mundos gigantotes y gaseosos aparecen cada vez más cerca entre sí, hasta que alcancen una distancia mínima desde el punto de vista, pues, del observador terrestre en su conjunción, que va a ser el 21 de diciembre. El 21 de diciembre los vamos a ver así, casi juntos. Obviamente esto es a la vista de nosotros. Allá en el espacio es muchísima distancia, mi querido Lito. ¿Cómo lo ves? Ah, pues muy, muy bien. Nada más te quería preguntar, ¿en algún momento te ha tocado ver una lluvia de estrellas? Fíjate que no.
Fíjate que no, porque cuando hemos estado así platicando, por ejemplo, acá en la radio, que oye, que va a haber eclipse o noche de lluvia de estrellas o cualquier evento, nos ha tocado la mala suerte que está nublado o cualquier cosa, y ya llegas bien contento y oh, está nublado. Entonces, Sí, no se ve. no, no me ha tocado a ti, sí. Sí, la verdad es que en algún momento cuando iba en la preparatoria, nos llevaron de excursión a Hidalgo, las grutas de Tolantongo, las grutas de Tolantongo, que están muy bonitas. Precisamente fuimos a ver ese fenómeno y también estábamos con ese pendiente porque como que se nubló el día y dije, no, no se va a ver, no, qué mala onda. Pero afortunadamente, a la hora que se dio este fenómeno, fue entre 11 y 12 de la noche y duró un poquito más. Por eso de los 15 meteoros o 15 cometas que van a estar cayendo cada hora está padre, porque cuando a mí me tocó fueron aproximadamente entre 5 a 10 cometas por hora y caen así repetidamente, de repente, ¡fum! Y ves cómo van cayendo, se ve muy bonito, se despejó. Imagínate, en medio de la naturaleza, ¿no? Primero. De fondo, la cascada y el río corriendo de las grutas. No. Y luego un poco de neblina, la noche con muy despejada, la luna iluminada. No, 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 muy padre, la verdad es que sí lo recomiendo bastante. No es como muchos creen que, ay, voy a estar viendo estrellitas caer a cada rato. No, tienes que estar cazándolas. O sea, como que sí tienes que estar muy al pendiente del cielo, en qué momento va a caer, ¿no? O sea, y estás así, ese día era un cafecito creo que tenía en la mano, o no me acuerdo si era una cerveza, ¿no? Pero estás así tranquilo, con tu fogatita al lado, y ves cómo caen, y luego ves otro, ¿no? Ya vas tu lista de deseos y pues, se te van cumpliendo conforme va pasando la vida. Muy bien, oye, pues ya se me tocó eso de la fogatita y Está bueno. un cafecito ahí estar viendo. Hay que hacerlo, mi hermano, aunque sea, nos subimos a la azotea cada quien y nos aventamos señales, y vamos, ¿qué onda? ¿Qué? Ya estoy acá, órale. Uy, aquí en la ciudad ni se van a ver las señales de humo con tanta contaminación que hay. Oye, pero podríamos hacer un streaming, fíjate. Ok, Podríamos hacer un streaming, a lo mejor, vamos a ver cómo sale. Digo, lo peor que puede pasar es que pues nos conectemos ahí, lo podemos hacer por Instagram. Podemos hacer por Instagram no. ahí, cada quien en su azotea. ¿Qué onda? ¿Qué? Sí, se ve, no se ve. Bueno, gracias, bye. Ya está padre, ¿no? No se vio, ya me voy a meter porque hace frío. ¿Qué tal si captamos en ese No, pero sí, momento? ¿Qué tal si se captamos en puede. ese momento la llegada de E.T.? Bueno, fuera, ¿Eh? tanta suerte tuviéramos, ¿no? O sea, que se nos presente. Captamos la llegada precisa, en el momento preciso en que llega Ete y Mamá Eta, o sea, la mamá de Ete. Podría Sí, estar los dos juntos, ¿no? los dos Sí. juntos, sí, pues viajan de dos en dos, Lito. Exacto, Para qué separados? exacto. Muy bien. Oye, Lito, 3 No, de no. noviembre, qué rápido se pasó esto del Día de Muertos. Platicábamos la semana pasada, la verdad es que a mí sí me gusta mucho esta época. Lo comentamos ambos, creo que a ti también te gusta mucho esto del Halloween y luego el Día de Muertos. Y ya se fue de las manos y te lo juro, en serio, vas a ver qué rapidísimo vamos a estar. Pasamos la próxima fecha que es 20 de noviembre, el Día de la Revolución. Y después viene, ya de ahí arrancamos ya en diciembre con el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Y de ahí, ¡pum!, se nos viene así, vas a ver cuando menos, vamos a estar diciendo, oye, qué rápido se nos fue el 2020, vas a ver. Y encerrados. Sí, vamos a decir. ¡Feliz año a todos! Te lo Un juro. 2021, los sobrevivientes, estamos en línea, estamos online, señoras y señores, y haciendo streaming, Y en Lito. confinamiento. Y no, no, en serio, Sí. esto está de cuento. Pero bueno, te decía eso, que qué rápido se fue, porque pues de las cosas tristes que hay que hacer cuando ya pasan estas fechas, en este caso del Día de Muertos, pues es desmontar todo. Entonces, digo, yo no lo hago, pero está triste. Hay que quitar el altar, hay que quitar los arreglos, todo eso. Y pues estas florecitas del cempasúchil, que son tan, tan tradicionales, tan mexicanas también, que ese es el tema también que vamos a tocar ahorita, mi querido. La flor del cempasúchil, Así ¿cómo es. se llega a convertir en la flor del Día de Muertos? Y luego, ¿te acuerdas que lo platicamos igual el día de ayer con Tonatiuh, que dice que cempasúchil? Porque aparte ya lo escribimos ya al español, ya castellanizado, ¿no?
pero realmente debería ser Xochitl con X, porque Xochitl ¿Sí? es flor, ¿no? Ajá. Entonces es la flor de las 400 flores o los 400 pétalos. Y ya después de que sabes eso y te pones a ver así la flor, pues, con calmita, pues sí tiene muchos petalitos, ¿no? Eso es lo bonito de la flor, que pues tú vas igual deshojando y que dejas un camino, o igual hay mucha gente que hace su cruz, ¿no? Hace la cruz con las florecitas. Pero bueno. Así es. Mi querido Lito, platícanos, mi hermano, ¿por qué la flor de cempasóchitl? Ay, mira, hiciste un visco bien raro ahorita, ¿eh? A ver, vuelve a ver cómo. ¿Cómo dice? ¿Se me fue el logo? ¿Así? Oye, ahí. Se te fue cañón, ¿eh? No manches. Pues quién sabe, tal vez se me está yendo ahí, ahorita se me está cuatrapeando algo. Que estabas leyendo ahí, así como que se te fueron así los dos ojos. Al rato veo la repetición, pero bueno, oye, es que está el tema de cempoazúchil. Mira, y nosotros siempre decimos, ¿me das cempasúchil? ¿No? Pues es que ya la flor de cempasúchil. Ya la adaptamos al español y es como nosotros lo escuchamos, ¿no? Cempasúchil. Pero sigue siendo una palabra. Exacto. 100% náhuatl, ¿no? Sí, sí, porque le estamos quitando la O y la L, porque decimos cempasúchil y es cempoalzóchil. Así es, la flor de 20 hojas. Y fíjate que el cempasúchil es una flor endémica de México y Centroamérica, y debido a su color, que era comparado con las distintas tonalidades del sol, por este color tan peculiar que tiene, tan único, anaranjadito, ese color bonito, diversas culturas mesoamericanas, pues les dieron un uso ritual, medicinal y decorativo. O sea, no solamente era para decorar, era medicinal también, y era un uso para hacer sus rituales. En el vocablo náhuatl, como lo mencionabas, cempoalzóchitl significa 20 flores o bien flor 20 pétalos. Sin embargo, también era conocida como expujut o expuyuj. No sé cómo se pronunciaba anteriormente la J. ¿Quién sabe? Expujuk. Está en maya. Está en maya. Expujuk para los mayas o también para los apatzicua, para los purépechas, ¿no? O sea, eran estas tres. Exactamente. Ahora te voy a decir, no sé, ahí tienes el dato, ¿no? De la flor de las festividades prehispánicas, también considerada. Sí, pues bueno, lo que tú dices que en las culturas igual mesoamericanas, el cempasúchil, pues no solo se utilizaba durante las fiestas nahuas de muertos, miquelito, el mixahuatlontli, que es la fiesta de los muertos pequeños, y el huaymacasúchil, no sé si lo estoy diciendo bien o sigo si lo pronuncio bien, pero bueno, es la fiesta de los muertos grandes, que esta flor también formaba parte de distintas celebraciones prehispánicas, como lo platicábamos ayer con nuestro amigo Tonatiuh, que eran los festejos del güey Tecuhtli, Tecuhtli. No, Tecuhtli. Sí, ya la agregué. Sí, la gran fiesta de los señores sí. Que tenían como protagonista a Cihuacóatl, hijo, qué difícil estaré esto de aprender a esta etapa de mi vida. Bastante. Cihuacóatl, sí. Oh, bueno, no más lo único que sabemos es Nantli. Cihuacóatl, la diosa madre, pues. Cihuacóatl. Y bueno, acabada esa ceremonia que hacían en honor a Cihuacóatl durante la fiesta Huaytucuitli, salían todas las mujeres de Huihuitl y mancebas que tenían en el cabello de tendido, tenían pues ahí por encima de las cejas, sobre él unas guirnaldas de rosas amarillas grandes que ellos la llamaban cempoazóchitl. Cempoazóchitl, quiero decir. Exacto. Cempoalzóchitl. El caso es que son flores, y esto si yo no lo sabía, fíjate, esto lo estoy apenas leyendo ahorita, que hay flores macho y hay flores hembra. Ah, sí, y eso también. No, y no sabía hasta apenas la semana pasada,
que fui con mi mamá, o sea, fuimos por unas flores igual para adornar, para poner la ofrenda, de manera rápida pasamos aquí, y escuché a mi mamá que dijo, ah, mira, aquí tienen, aquí cempasúchil, dice, pero le pregunta a la señora del mercado, quizá del puestecito, le dice, pero este es hembra, ¿no? Yo me quedé viendo, y dije, ¿cómo que hembra? Y le dice la señora, no, 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 todas son macho. Y me quedé, o sea, yo ya no le pregunté más, yo nada más le dije a la señora, ¿cómo que hay hembra y macho? Y dice, mamá, sí, hay hembra y macho. Y se distingue, y ya me dijo que por el tamaño y que por el tallo, no sé. Pero fíjate, aquí ya en esta explicación, flores macho y hembra de cempasúchil, que la referencia más antigua que se conoce del cempasúchil aparece en el Códice Florentino, así es como lo mencionan, donde Fray Bernardino de Sahagún describe a esta especie, describe a esta especie y la diferencia que hacían los mexicas entre flores hembras y las macho. Una difusión o una diformisión, difformismo, perdón, un difformismo sexual que científicamente no existe, pero que los antiguos náhuatl explicaban a partir de este género, así bien mencionado. Estas flores que llaman cempoalzóchitl son amarillas y de buen olor, y anchas y hermosas, que se llevan, se nacen, y otras que las siembran en los huertos. Son de dos maneras. Unas que llaman hembras cempoalzóchitl y son grandes y hermosas. Y otras que hay, las llaman machos cempoalzóchitl, pues ahí está con una I entre comillas, y son tan hermosas, ni son tan, no son tan hermosas ni tan grandes. O sea, dentro de lo que entiendo de la cultura náhuatl y dentro de esto de los mexicas y demás, ellos consideraban a la flor más hermosa, entre más grande, más hermosa y más florida, una flor hembra. Y entre más fea y menos, una flor macho. Así es como lo Bueno, decían. así es como lo conocían los náhuatl. Ajá. Pero digo, realmente, científicamente, no es que haya macho y es que No hay. no hay. No, 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 no. Es nada más Pero mira cómo has. por lo Sí, bonito. o sea, pero cómo has. Sí, por lo bonito, pero cómo es que hasta la fecha. ¿Y cómo es que todavía, o sea, por ejemplo, mi mamá, ¿No? ¿no? Sabe de esto, ¿no? No, y Y los que vienen y se dedican a estas tu mamá flores. se hubiera aprovechado cuando la marchante le dijo, no, pues todos son machos, ah, pues estos son más feitas, pues dame las más baratas. ¿No? Ahora ya sabemos, Sí. sí, claro, por supuesto. Pero Ahí lo bueno, dicen. oigan, su cultivo aquí en la Ciudad de México, señores, en la crónica precisamente mexicana de Alvarado Tezozómoc, este historiador que describe cómo florecía el cempasúchil en las chinampas y en los camellones de la Ciudad de México, junto con otras especies como el maíz, como el frijol, como el chile, como el tomate. Y él dice, y luego dio aviso del tipotonqui chicuatl a los a las chinampanecas, y dentro de la ciudad sembrasen los camellones mucha cantidad de maíz, frisol, calabazas, rosas de cempasúchil, acasúchil, chile, tomate y muchos árboles floreciese la gran Ciudad de México desde Lexos, y así fue hecho, que no parecía de la ciudad donde 3, 4 leguas, sino un laberinto huerto florido, deleitoso, alegre, contento al verle. ¿Cómo No. escribían en este español Sí. tan Exacto. rebuscado, tan difícil de leer, ¿no? Sí, y de entender, ¿no? O sea, De bueno, tal entender. vez no de entender, pero sí de leer. Sí. Sí de leer, o sea, está ahí el manuscrito en una imagen que, Sí, no, pues, o no, sea, es un manuscrito tal cual, ¿no? Eso sí, tenía muy buena, pues, muy buen pulso porque ni siquiera se iban chuecos. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la relación entre cempasúchil y el Día de Muertos? no. ¿Por qué? Ajá. Bueno, ¿Por qué, señor fíjate Velasco? que, porque mira, ahí está el escrito que estamos diciendo. Estas flores que se llaman cempoalzúchil son amacillas y de buen olor y hermosas, y hay muchas de ellas. Y en ellas, no sé qué más dice, pero bueno, no alcanzo a leer. Ahí está, pues es algo de lo que es del señor, o bueno, de Fray Bernardino de Sagún, Sahagún. de Sagún, De Sahagún, Sahagún, de Sahagún, Sahagún. Sagún.
Mira, qué bueno que no está aquí mi querido Tonatiuh, porque ya dos, tres apes sí me hubiera metido, ¿eh? Aquí, una por no pronunciar bien los nombres de Nahual y otra por acá, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene que ver el cempasúchil y el Día de Muertos? La flor utilizada para distintas festividades prehispánicas trascendió hasta nuestros días, como bien lo sabemos, y como apenas hasta el día de ayer estábamos festejando, como un ícono del Día de Muertos debido a distintas razones. En primer lugar, porque su siembra a finales de junio coincide con su floración a principios de noviembre. En esta misma época del año se celebra el Micahuitontli, algo así, el Micahuitontli, algo así. Se El celebra güey, el. el güey, mi cacuitli. Es que son dos, no es que son Sí, dos. sí. Uno antes del buey está Ah, el sí. Micahuitontli, perdón por la traducción, pero sí está un poco complicado. Mix, Y el güey Micahuihuitli, ¿no? Está un poquito más no, no, fácil son palabras muy que difíciles, en serio, de. Y de pronunciar. se escriben peor todavía de cómo se pronuncian, ¿eh? Pero bueno. Porque las diéresis ahí no sé qué sonido tenga, ¿no? Pero bueno. Estas son fiestas prehispánicas dedicadas a los muertos que coincidían con el final del ciclo agrícola y que tras la conquista española se fusionaron con las celebraciones del calendario cristiano del Día de Todos los Santos y del Día de Fieles Difuntos. Entonces, por eso como que dijeron, esta flor es de los muertos, o sea, se Claro. da justo en estas fechas y muere justo cuando terminan las festividades. Entonces dijeron, esto va para el Día de los Muertos, cempasúchil, vámonos con esto y pues ya. Y sí, es un poco complicado para nosotros que pues hasta apenas nos debería dar porque somos mexicanos y no nos cuesta mucho trabajo, pero la verdad es que sí son entre la traducción y la pronunciación de las palabras, sí necesitaríamos un experto como Tonatiuh. Tonatiuh mismo lo Sí, dijo ayer, no, no, dijo, no. es difícil la traducción y la Claro, pronunciación. digo, si no le lee uno, si no sabes pues las reglas básicas del idioma, del náhuatl, pues no, porque es un idioma, ¿eh? Tiene sus reglas gramaticales y todo, entonces, Claro. no, ¿eh? Es como cualquier idioma, se debe tratar como cualquier idioma y por supuesto que, pues no, no porque seamos mexicanos ya vamos a estar hablando náhuatl, ¿no? Oye, Lito. Para la gente, aunque no lo creas, para la gente que no conozca esta flor del cempasúchil, esta es la foto, se las voy a poner. Y está hermosa, ¿eh? A mí me gusta. Además, les puedo decir a la gente que nos llega a ver en algunas otras Estas partes del mundo, son hembras. estas son hembras porque están floreadas, porque tienen ¿Eh? una flor grande, porque están muy bonitas, ¿no? Los machos no están tan floreadas y demás. Pero el olor, si ustedes pudieran oler una flor de cempasúchil, la verdad Estos es son que machos. es genial. No, yo creo que los machos son como más, o sea, de los que no, como que no brotan, ¿no? O sea, no, no sé, esas todavía siguen siendo hembras, ¿no? Pues yo la veo como machos. ¿No? Déjame, te pongo aquí a ver si hay, ¿no? Pero bueno, fíjate qué bonitas flores, igual de origen mexicano, y también la flor de Nochebuena, también que sui generis es pues igual, 100% mexicana, y es de estas fechas decembrinas que prontamente estaremos ya celebrando. Vamos a estar muy Exacto. pronto, Lito, empezando a cantar la de It's beginning to look a lot like Christmas. Más. Pues sí, porque ahorita todavía traigo la de ay de mi llorona, llorona, porque me muero de. Mira, estas sí son como machos, porque no están tan floreadas. ¿La viste? Pues se ve borrosona, pero sí. Pues yo no sé, Bueno. Lito. Yo no sé. El caso es que yo no sabía eso de hembra o macho, pero bueno, todos los días se No, ni aprende. yo. Pues Pues sí, sí, Lito. ahí están los temas del día de hoy. Espero les hayan gustado, mi querido Marito. ¿Qué vas a hacer después de este programa? Ya mucha festividad. ¿Pusiste tu ofrenda? ¿Vi que pusiste ofrenda o no Pues pusiste ya te ofrenda? digo, a quitarla y pues esperarnos ya nada más a que pase nuestra celebración. Conmemorar el Día de la Revolución, pasando el 20 de noviembre, pues ya nos vamos enfilando para empezar a adornar de Navidad. Bueno, pues ahí está. Yo creo que ya muchos van a empezar a adornar desde ya. O sea, van a quitar eso y van a empezar a poner lo de
lo del día de Navidad y todo eso. Pero bueno, cada quien sus festividades, estén pendientes de los fenómenos que les acabamos de decir, astronómicos, también estén al pendiente de las festividades próximas y también estén al pendiente de lo que nosotros estamos diciendo y también de los temas. Si nos quieren recomendar algún tema, háganlo saber a través de las redes sociales. En Facebook nos pueden escribir. También nos pueden escribir a través de los comentarios del canal de YouTube. O, ¿por qué no? Aquí mismo, en este mismo programa, en este mismo video, aquí abajito en los comentarios que nos pueden escribir. Aquí abajito en los comentarios que nos escriban, que nos digan qué onda. Pues bueno, hoy no nos puede acompañar Rosy, pero la próxima semana seguramente estará con nosotros. Le mandamos un saludo hasta allá, hasta Ecuador, y a toda la gente que nos llega a ver en diferentes partes del mundo. Vámonos, Miguelito, ya tengo hambre. Vámonos, señores, tengan excelente día, tarde, noche, madrugada. Estos fueron los sobrevivientes de UNE Radio MX. Adiós, hasta la próxima. Bye, bye.